One of the greatest blessings we have is consistently being able to hear from people all over the world sharing with us how Streetlights has impacted their lives. Week after week, we are affirmed that God's word is connecting with real people, meeting their real need. My name is Joe Rosado, originally from Puerto Rico. Currently, I am a father, husband, and an elder at EBC, Edgewater Baptist Church. Streetlights allows you to hear the word of God in a fresh, new way that wherever you're at, wherever you go, you're able to go ahead, download this app, and listen to the word of God in a way that speaks to you, you know? And so allowing myself to have Streetlights as a way to listen to God's word and to grow in my relationship with the Lord is very important to me because it allows me to connect with God's word. I think it's crucial that Streetlights doesn't just become a city thing, but a global thing that we can all have God's word and be able to listen to it. Mi nombre es Iván Daniel Mbasa, criado en España, vine cuando tenía 2 años. Estoy a tiempo completo en el ministerio, trabajo con juventud, con una misión. Mi enfoque principal es predicar el evangelio, presentar el evangelio a través de las artes urbanas y entrenar jóvenes para que sean relevantes dentro de la cultura urbana. Yo primero escuché acerca de Streetlights por un estudiante en una de las escuelas de misiones que dirigí, pero él me habló de Streetlights y yo dije, hey, esto mola. Cuando empecé a trabajar con John Armand, pues él me habló de que Streetlights quería empezar un proyecto en español de hecho por creyentes, pues creo que Streetlights puede ser una buena plataforma para ti. Y yo dije, wow, genial. Y cuanto más he descubierto sobre Streetlights, más ilusión me ha traído, más he visto la importancia. Cuando se lo he comentado a mi gente en Madrid, muchos han dicho, wow, es algo maravilloso. Y conociendo a la gente de la cultura urbana, digo, qué bueno tener un material que les voy a poder presentar y van a poder entender, van a poder acercarse a la Biblia. Pienso que Streetlights es la herramienta clave para mí en lo que hago, en el formato que lo hace Streetlights, con un vocabulario que conecta con ellos, con una música de fondo que ellos están escuchando todo el rato. No es solo a ti a quien conocen, sino que se dan cuenta que la Biblia y la gente que habla a través de la Biblia también son personas como tú y como ellos. Y creo que eso es algo que les puede acercar a Dios de forma mucho más directa y acercar a los mayores también a la cultura urbana. Creo que para la iglesia va a ser un puente para conectar con esta generación, porque tenemos un problema ahora mismo que la iglesia en muchos aspectos no conecta con esta generación. Una generación muy influenciada por la cultura urbana, muchísimo. Entonces creo que nos va a ayudar como iglesia. My name is Jean-Jacques Jussé. I'm a young Senegalese. I'm working for the Nazarene Church in Africa, especially for the Westfield. I'm the NCM coordinator. First time I got Streetlights, I listened Philippians, and it was just amazing for me to hear the gospel in that way. The first thing I have in my mind, it's wow, we can share it with many people, many young guys in Senegal. I use Streetlights for ministry in the street, with sharing with some young guys in my neighborhood. They were really excited because it's rap culture, and most of the youth in Senegal, they are impressed by hip hop in US, etc. It was a little window that I can exploit it for the ministry, or to explain them who is Jesus.